Bueno, buenos días a todos. ¿Me están escuchando? ¿Me Buenos días. confirman que? Buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, muchachos, vamos a ver un tema, a comenzar la revisión de un tema que es fundamental, no solo en el estudio de la cardiología y sobre todo la importancia que tiene la misma para los médicos generales, sino también que es un tema de obligatorio conocimiento, porque recuerden que aquí está mucha de la base de lo que ustedes van a ver cuando se enfrenten a un servicio de urgencias. Entonces vamos a tener tres clases de arritmias. La primera de ellas es la visión general de las arritmias. La segunda será dentro de 8 días, que es las taquiarritmias supraventriculares, y después las taquiarritmias ventriculares. El enfoque fundamental va a ser las taquiarritmias, o sea, las arritmias con frecuencia cardíaca alta. Les quiero recordar que que Moodle está actualizado hasta la clase de los bloqueos, para que la consulten, y dentro de la siguiente semana habrá quiz. Vamos a tratar de hacer dos quizzes previo al parcial. Muy bien, muchachos. Entonces, recuerden que estos temas deben tenerlos lo más claro posibles. Lo primero para poder comprender el tema de arritmias es tener claro el concepto de, o mejor, los conceptos anatómicos del sistema de conducción cardíaca, un sistema especializado, yo diría un sistema mixto entre el sistema nervioso y el sistema muscular, sistema del cual depende de mucho que el corazón tenga la capacidad de contraerse por sí solo, lo que llamamos un poco el automatismo, de conducir el impulso nervioso, de responder ante una descarga eléctrica y de generar obviamente una sincronía en todo lo que es la dinámica cardíaca, el ciclo cardíaco. Entonces recuerde que tenemos el nodo sinoatrial, que está en la desembocadura de la vena cava superior, en el epicardio. Tenemos tres fibras que rodean la fosa oval, dos anteriores, una posterior o una anterior intermedia y otra posterior, que se llaman las fibras atrioventriculares de Jones, que también tienen dos epónimos, y una tercera fibra que va al techo del atrio izquierdo, que se llama el haz de Bachmann. Y tenemos el nodo atrioventricular. Acuérdense que este es el de Key y Flack. Este es el de Achot-Tavara. El atrioventricular está en el piso del atrio derecho, básicamente en un triángulo que se llama el triángulo de Koch o triángulo coronario, y que de ahí sale el haz atrioventricular y de ahí se desprenden dos ramas, la rama derecha que cabalga sobre la trabécula septal y la rama izquierda que da dos ramas, una rama antero superior y una rama postero inferior, y después viene el sistema de Purkinje. Recuerden también que el potencial de acción, toda la conducción de esas fibras especializadas está dado por unos iones que se, digámoslo así, se intercambian y que dan en lo que configuramos el potencial de acción de membrana, donde básicamente tiene una fase cero, que es la fase de despolarización, una fase uno, que empieza la recuperación, una fase dos, que se retarda la recuperación, una fase tres, que es propiamente la repolarización, y una fase 4 que podríamos llamar la hiperpolarización. Recordemos también que estas fases
en unas células depende de la apertura de los canales de sodio y en otras depende de la apertura de los canales de calcio, que básicamente la última fase básicamente depende de la bomba ATPasa sodio-potasio, que lo que hace básicamente es recuperar el reposo, digámoslo así, de la célula. O sea, hacer que el sodio definitivamente salga y que el potasio entre a la célula. Entonces es la bomba ATPasa sodio-potasio, porque ella básicamente intercambia iones en contra de un gradiente de concentración. Entonces, recuerden también que existe un periodo refractario. Recuerden que el periodo refractario es el cual la célula no responde, digamos, a un nuevo estímulo y no genera un nuevo potencial de acción. Y existe un periodo refractario relativo, que sería básicamente esta zona donde la célula con un estímulo lo suficientemente fuerte podría desencadenar un nuevo potencial de acción. Y que definitivamente existe un periodo refractario absoluto, que sería más bien alguna de estas fases, donde por más que un estímulo sea fuerte, no va a ser capaz de volver a generar otro potencial de acción. Recuerden también como un concepto de electrofisiología y electrofisiopatología, que uno de los mecanismos que más genera arritmias, que más explica arritmias, es lo que llamamos el fenómeno de reentrada. Y que para que ocurra el fenómeno de reentrada, se requiere una anormalidad que puede ser electrofisiopatológica, que puede ser fisiopatológica o puede ser anatómica. Es decir, para que exista un fenómeno de reentrada, debe haber una vía alfa y una vía beta. Llámese que en la vía alfa haya un bloqueo en la conducción o un enlentecimiento en la conducción, y esta sería la vía lenta, o llámese que en la vía beta ocurra ese fenómeno que estamos describiendo. Básicamente, cuando el estímulo, esto ocurre muy frecuentemente en el nodo atrioventricular, y es prácticamente la explicación de lo que ocurre, por ejemplo, en la taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal. ¿Qué ocurre en esa taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal? Cuando el impulso baja por la vía alfa rápida, el impulso sale y, digamos, de bajada encuentra una vía de bloqueo. Pero cuando ella recorre la vía alfa, ella se puede devolver por la vía beta retrógradamente y encuentra ya este bloqueo en un periodo refractario relativo y es capaz de devolver el estímulo. Entonces, la aurícula genera el impulso, que generalmente es una extrasístole la que lo genera. El impulso viaja por la vía alfa, despolariza los ventrículos y al mismo tiempo se devuelve por la vía beta y vuelve casi que al tiempo de despolarizar el ventrículo, despolariza los átrios. Y el fenómeno se repite, por eso se llama reentrada. Por favor, apréndanselo de una vez. Este es el mecanismo que más explica la ocurrencia electrofisiopatológica de las arritmias. Aquí está la explicación también. El impulso baja por la vía, digamos que esto es lo que ocurre normalmente. Baja por esta vía, despolariza el ventrículo y él siempre encuentra
una refractariedad para impedir que el impulso se devuelva. En el caso de la reentrada patológica, aquí, el impulso encuentra esta vía refractaria relativa y es capaz de devolver el impulso y entonces despolariza los ventrículos por la vía alfa y los átrios vuelve y los despolariza por la vía beta lenta. Muy bien, muchachos. Entonces las arritmias surgen en varios contextos. El primer contexto puede ser en el curso de una consulta, cuando uno hace un chequeo de un paciente por otra causa y de pronto cuando examina encuentra que el pulso está arrítmico y que los ruidos cardíacos están arrítmicos. Eso ocurre frecuentemente, por ejemplo, en las estrasístoles, en la misma fibrilación atrial no sintomática, pero también la arritmia puede ser el motivo de consulta de una consulta externa, en donde el paciente, por ejemplo, pide la cita porque siente frecuentemente que algo se mueve en su pecho. Siente como que una mariposa o que un ave aleteara en el tórax. O sea, siente estrasístoles. O la arritmia puede ser motivo de consulta de un servicio de urgencias en un paciente que presenta lipotimias, que presenta presíncope, que presenta síncope o que incluso presenta un paro cardíaco. O la arritmia puede nacer en el contexto de las unidades de cuidados intensivos. Y sea porque esa sea la causa de tener el paciente en una unidad de cuidado intensivo o porque definitivamente el contexto del cuidado intensivo facilita los fenómenos de arritmia. Verbigracia, los pacientes deshidratados, los pacientes con desequilibrio hidroelectrolítico, los pacientes con fenómenos isquémicos, los pacientes hipoxémicos, los pacientes hipercámnicos, los pacientes hiponatrémicos, los pacientes hipocalémicos. Es decir, el contexto de cuidado intensivo facilita la aparición de arritmias. O definitivamente el motivo de consulta puede ser porque el paciente haga una muerte súbita y esa sea la expresión clínica de la arritmia. Entonces uno podría decir que la mayoría de las arritmias pueden tener un espectro clínico muy amplio, desde asintomática y ser un hallazgo casual, desde la clínica, como las palpitaciones, la lipotimia, la disnea, la precordialgia, o definitivamente el espectro extremo, que sería una muerte súbita. Y esto, por favor, muchachos, por favor, interiorícenlo, grábenlo desde ahora. Porque cuando uno se enfrenta a una arritmia en cualquiera de los servicios, pues uno definitivamente siempre tiene que tener lo que yo llamo en la punta del genioglosso. No lo puede tener en el cuarto de San Alejo. No lo puede tener en el fondo del hipocampo. Lo tiene que tener muy superficialmente porque siempre que nos enfrentamos a arritmias podrían ser de cualquiera de estos que yo le enumero acá. Y ojo, lo que le enumero acá puede ser la causa o puede ser el desencadenante de la arritmia. Es decir, cuando yo me enfrento a un paciente con arritmia, casi que primero tengo que descartar y tratar todo esto que estoy viendo. Y después dar un antiarrítmico, que entre otras cosas, tristemente, los antiarrítmicos son proarrítmicos, sobre todo los del grupo 1 y los del grupo 3. Entonces, lo primero que ustedes tienen que
tener ahí muy claro es que puede el paciente estar pensando, perdón, experimentando una isquemia miocárdica, o el paciente estar haciendo una falla cardíaca, o el paciente estar haciendo una hipoxemia, o el paciente tener una miocarditis o una miocardiopatía, o el paciente tener aumento del CO2, o el paciente estar hipotenso, o tener un potasio bajo, o tener efectos tóxicos de medicamentos como la digoxina o como los antiarrítmicos del grupo 1 que generan proarritmia, o tener exceso de cafeína, de maní, de alcohol y de tóxicos como la cocaína, las anfetaminas. O tener un desequilibrio hídrico. Entonces, cuando yo estoy, sobre todo en cualquier parte, pero ustedes se van a enfrentar frecuentemente a regiones muy apartadas, donde usted es el único médico, donde le llega el paciente y usted lo encuentra taquiarrítmico, donde lo encuentra el hipotínico. Y lo que les digo, muchachos, antes de dar un antiarrítmico, háganle muchas cosas al paciente. Descártenle muchas cosas. Entonces, primero, oxigénelo. Segundo, póngalo en una posición adecuada que disminuya la demanda cardíaca. Tercero, hidrátelo. Cuarto, no lo deje hiperventilar. Quinto, reponga electrolitos. Sexto, si hay medicamentos que le pueden estar generando la proarritmia, pues suspenda los medicamentos, ¿sí? Antes de dar un antiarrítmico, bájele la frecuencia cardíaca, bájele la demanda cardíaca. Y mucho estaría haciendo por el paciente. Entonces, por favor, esto se lo van a grabar. Todos los mecanismos que producen, que desencadenan, que ocasionan, que perpetúan, que complican la situación de un paciente con arritmias. Y entonces, como les decía yo ahora, el espectro clínico puede ir desde un hallazgo incidental, pasando por un paciente que puede estar sintomático por la arritmia. ¿Y cuáles son las sintomatologías? Las palpitaciones, la visión borrosa por hipoperfusión cerebral, el mareo por hipoperfusión cerebral, el síncope por hipoperfusión cerebral, la anquina por hipoperfusión coronaria. Y la disnea por disminución del gasto cardíaco, aumento de las presiones retrógradas, estímulo de los receptores justa alveolares y expresión clínica, dificultad respiratoria. ¿Y cómo identificamos y cómo clasificamos la arritmia, muchachos? Ojo. Ojo lo que les voy a decir. Hay muchas clasificaciones de arritmias, muchas las van a encontrar. Estas que les voy a contar acá son las más frecuentes. Entonces, lo primero, yo puedo identificar las arritmias por la frecuencia cardíaca. Doctor, Dime, claro, preguntan. ¿qué pena me puede recordar por qué dice palpitación aislada, vacío, aleteo, en la ¿Por qué pregunta? diapositiva anterior? ¿Cómo es lo de palpitación aislada, vacío? Esa es la primerita. Ya, la donde aislada, vacía, aleteo, parada, está con el cuello, es la expresión clínica de una palpitación. Hay gente que le dice a uno, doctor, estoy sintiendo mucho palpitaciones. Palpitación es sentir que el corazón golpea el pecho. ¿Sí? O sea, es la percepción subjetiva de los cambios en la frecuencia cardíaca. ¿Me entienden? Las estrasístoles se expresan como lo que están mencionando ahí, como un vacío, como un aleteo, como una parada, como una sensación de taco en el cuello. ¿Ya me entiende? Entonces el paciente
El paciente le dice a uno, doctor, el que mejor le dice, siento palpitaciones. El otro le dice, siento el corazón. El otro le dice, doctor, siento que el corazón se me va a salir del pecho. El otro le dice, ay, doctor, siento como si el corazón se parara. El otro le dice, doctor, tengo como un taco en el cuello. Eso es la expresión de lo que es la percepción subjetiva de la arritmia. ¿Sí me entienden? ¿Sí queda Sí, claro o no? gracias, sí, señor. Profe, Listo. yo también tengo otra pregunta. Dale, las que quiera. Usted decía ahorita que se manifestaba como la hipotimia, él dice síncope, síncope, perdón. ¿Esas palabras vienen siendo lo mismo? A ver, ¿quién opina? ¿Quién opina? Bueno, entonces, ¿la hipotimia es el mismo mareo o es el mismo presíncope? La hipotimia simplemente es mareo, a ustedes les da mareo muy Ah, ya poquito. me acordé. Y Hipotimia es sin. mareo, síncope es que hay una pérdida como de la conciencia. Eso es, pérdida transitoria de la conciencia con recuperación completa y espontánea. Esa es la definición del síncope. Denominador común, hipoperfusión cerebral. Esa es la definición y ese es el sustrato de fisiopatológico del síncope. En mi canal, Jorge Luis Duque Valencia del YouTube. En las famosas D4 dosis diaria, doctor Duque, hay un video que habla de síncope. Los invito para que lo vean porque es una revisión de 5 minutos de los aspectos fundamentales del síncope. Muy bien, ¿queda claro o no? Hipotimia, mareo, síncope. ¿Listo? Y algunos hacen alusión al presíncope, es esa sensación previa antes de perder la conciencia o incluso sin perderla. El paciente que casi que se cae, se marea, pero no pierde la conciencia. Pero se pone pálido, sudoroso y no la pierde, presíncope. Y el que la pierde, síncope. Muy bien. Listo. Entonces, muchachos, cuando ustedes le digan, venga, clasifíqueme las arritmias. La respuesta es muy amplia. Usted dice, depende. Yo puedo clasificar la arritmia por la frecuencia. ¿Y por la frecuencia qué es? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal, muchachos? ¿Cuál es la frecuencia normal? Muchachos. De 60 a 100 latidos por minuto. Perfecto, perfecto. Entonces, más de 100 es taquicardia. Menos de 60 es bradicardia. Entonces, usted clasifica la arritmia y dice, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Está baja. Ah, es una bradiarritmia. Después, ¿la bradiarritmia rítmica o arrítmica? Ah, es arrítmica. Después, ¿tiene ondas P? Ah, no, no tiene onda P. Sí tiene onda P. Ah, es sinusal. No, no es sinusal. Y ahí le va dando la clasificación. Cuando hagamos la lectura sistemática de electros, lo van a aprender muy bien. Morfología, muchachos. Usted dice, ¿los complejos son anchos o son estrechos? Por eso cuando yo hago lectura sistemática, lo primero que le miro a un electro es, ¿los complejos son anchos o son estrechos? Y ahí ya me da la pauta para muchas cosas. Lo segundo, ¿el RR es regular o irregular? Entonces uno dice, ¿es una arritmia rítmica o es una arritmia arrítmica? Lo tercero, ¿tiene ritmo sinusal o no tiene ritmo sinusal? Y lo cuarto, ¿la frecuencia cardíaca es alta o es baja o es normal? Entonces yo puedo tener una arritmia de frecuencia normal, de frecuencia alta o de frecuencia baja. Y lo otro, entonces en morfología, que usted dice complejo es ancho, complejo estrecho. Entonces uno dice, generalmente las arritmias supraventriculares son de complejo estrecho, pero ojo. Yo puedo tener una arritmia supraventricular con bloqueo de rama. Y entonces el paciente puede tener la arritmia supraventricular con un bloqueo de rama. Entonces no es absoluto que tener complejos estrechos, perdón, complejos anchos,
tenga que ser ventricular. Yo puedo tener complejo ancho y ser supraventricular. Pero la gran mayoría o la generalidad es que tener complejos muy anchos generalmente implica que la arritmia es ventricular. Y la otra es, ¿qué implicación clínica tiene para el paciente? ¿Es benigna? ¿Es potencialmente peligrosa? ¿O es muy peligrosa? Me explico. Las estrasístoles aisladas son arritmias benignas. La taquicardia sinusal es una arritmia benigna. La fibrilación atrial es una arritmia potencialmente peligrosa. Pero la taquicardia ventricular, ¿qué será? ¿Una arritmia maligna o peligrosa? ¿Por qué? Todo lo que pueda terminar en paro o en complicación, como la falla cardíaca o el tromboembolismo, son arritmias malignas. Una fibrilación atrial, un flúter atrial, puede terminar en una falla cardíaca, en un tromboembolismo y en una muerte súbita. ¿Queda claro, muchachos? ¿Estamos claros o no? Sí, profe. Muy bien. Igual vamos a hacer la fundamentación teórica. Vemos los electros en la siguiente clase. Fundamentación teórica, electros. Y hacemos un taller de solo arritmias. Solo arritmias. Antes de meternos en el cuento de los del taller, porque acuérdense que casi que el tercer corte es puro taller, lectura sistemática. Van a pasar bien bueno, muchachos. Bueno, muy bien. Vemos la hora. Perfecto. ¿Están contentos o no? ¿Están motivados? Sí, doctor, está todo claro. Por ahí están faltando como 4 o 5 muchachos, por favor. Dígales que no me gustaría coger y generarles un punto negativo haciendo un quiz de sorpresa terminando la clase. Bueno, muy bien, muchachos. Por el mecanismo de la arritmia. Entonces, recuerden, las arritmias se clasifican según la frecuencia, taquiarritmia, bradiarritmia. Según el ritmo, arrítmica, rítmica. Según los complejos, ventricular, supraventricular o complejo ancho, complejo estrecho. Y según la potencialidad de gravedad o no, benigna, potencialmente peligrosa, maligna. Y estos son los mecanismos de las arritmias. Entonces, de acuerdo a los mecanismos, se clasifican trastorno del automatismo, trastorno de la conducción o combinación de ambas. Muy bien. Trastorno del automatismo. Entonces, yo lo puedo clasificar en taqui o bradiarritmia. Y ojo, puede ser sinusal o puede ser una arritmia de la unión, un ritmo nodal que llamamos. Entonces puede ser sinusal. Yo puedo tener una taquicardia sinusal o una bradicardia sinusal. Y yo puedo tener una taquicardia nodal, ¿cierto? O, de cierta manera, una bradicardia por un que nace, digamos, en el nodo AV. Yo puedo tener estrasístoles. También es un trastorno del automatismo. Y las estrasístoles son auriculares o supraventriculares o ventriculares. ¿Qué quiere decir eso? Estrasístoles de complejo estrecho generalmente son supraventriculares. Son aquellas que nacen en el nodo por encima de él. Y las estrasístoles ventriculares son aquellas estrasístoles de complejo ancho que generalmente nacen por debajo del nodo AV. O puedo tener taquicardia auricular o taquicardia ventricular. Eso es trastorno del automatismo. Trastorno de la conducción. Mire lo fácil. Puedo ser rápida o puede ser lenta. Rápida, los síndromes de preexcitación. Ustedes conocen. ¿Cuáles son? El Logan Levan o Levin y el Wolff-Parkinson-White. O puede ser lenta, los bloqueos AV que vieron en la clase pasada. Lo repasamos. ¿Quién quiere decir qué es el bloqueo grado 1? Cualquiera.
lo que logra uno. Es el que se prolonga, es el que se prolonga, pero siempre conduce. Perfecto. O sea que el PR mide más de. Acuérdate que el PR mide normalmente. Más de 200. Eso, Melissa, más de 200. Muy bien. ¿Quién quiere decir el bloqueo grado 2? ¿Cualquier otra persona? ¿Otro? Profe, pues el bloqueo grado 2 está el Movix 1 y Movix 2. En Perfecto. Movix 1 sería como el PR prolongado, pero va siendo como progresivo y ya deja de conducir. Perfecto. Y el Movix 2, el PR es normal y de un momento a otro ya va a dejar de conducir. Perfecto, excelente, excelente. ¿Cómo se llama el 1 también, el Movis 1? Fenómeno de. Eso, buen que vas. Muy bien, Claribel, muy bien. Muy bien, muchachas, excelente. ¿Y quién me quiere decir el bloqueo 3? ¿Otra persona? ¿Otro? Profe, Dime. el bloqueo 3 es como hay una disociación, las P van por un lado y los QRS van por otro lado. Eso, exacto. No hay una sincronía, ni una cronotropía, ni entre los contracción del atrio y el ventrículo. Están aislados. Entonces el paciente por un lado descarga atrios y por el otro lado descarga ventrículos. ¿Y cómo está la frecuencia de un bloqueo AV completo? Hay una radical, es súper baja la frecuencia. Exacto. ¿Y cómo se llama el síndrome que ocasiona el bloqueo AV completo? Deprexitación. No, ese es el de Síndrome de arriba. Stokes-Adams-Morgan. Eso, síndrome de Stokes-Adams-Morgan. Stokes-Adams-Morgan. Muy bien, muchachos. Excelente. Y la combinación de trastornos del automatismo. Entonces uno puede tener una taquicardia auricular, ¿cierto? Con un bloqueo, digámoslo así. Una combinación de todo lo anterior. Entonces, trastorno de la conducción, trastorno del automatismo primero, trastorno de la conducción y combinación de ambos fenómenos. Muy bien. Y según el riesgo, entonces en benigna, ritmos de no paro y malignas de ritmos de paro. La típica arritmia con ritmo de paro es una taquicardia ventricular, una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Esas son las arritmias malignas con ritmos de paro. Muy bien. Todas estas son arritmias benignas porque no dan ritmo de paro. La bradicardia sinusal. ¿Me quieren recordar un medicamento que produzca bradicardia sinusal? Otra persona, por favor, que no haya hablado. Laura Castañeda, un medicamento que da bradicardia sinusal. Hablen con tranquilidad, tranquilos, muchachos. Uno. Cualquiera, pues. ¿No es la digoxina? Eso, muy bien, excelente. La digoxina, otro. ¿Me quieren reponer otro? Un grupo grande de medicamentos que usamos mucho en los hipertensos, en la falla cardíaca, que lo usamos en los tirotoxicosis, en alguna población migrañosa, en las taquiarritmias también lo usamos. Los. ¿No son los betabloqueadores? Eso, perfecto, los betabloqueadores, muy bien. Todos esos medicamentos causan bradicardia sinusal. Los deportistas tienen bradicardia sinusal. Los hipotiroideos tienen bradicardia sinusal. Lo otro, taquicardia sinusal. Un medicamento que cause taquicardia sinusal. Muchachos, cualquiera. Lo usamos en los asmáticos. Lo contrario a beta bloqueadores, los beta Los que son miméticos, la orsiprenalina, la terbutalina, la salbutamol,
¿Sí? Esos son los betamiméticos. Entonces, las extrasístoles, auriculares, ventriculares aisladas, la arritmia sinusal, el bloqueo AV grado 1, bloqueo grado 2, MOVIS 1, todos son arritmias benignas. Muy bien. Y las potencialmente peligrosas, la fibrilación atrial, el flúter, las taquicardias por reentrada, el Wolf Parkinson White, el bloqueo grado 2, MOVIS 2. ¿Y cuáles son las peligrosas, muchachos? Un ejemplo que ya lo dijimos. Las peligrosas. Profe, era el flúter atrial. El flúter, mira lo que está acá, está como potencialmente. Otra, otra. Uno que es taquicardia. Las que tienen ritmos de paro. ¿Las qué? La taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular, exacto. La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Esas son arritmias malignas, véalas acá. Todas estas son malignas, muchachos. ¿Listo? Listo. Qué pena con esta diapositiva, quedó muy fea, pero básicamente es un resumen de las taquicardias, el mecanismo, dónde se originan y cómo es la conducción AV. ¿Sí? Esta es de la cardiología de Hart. Sí, pero quedó muy fea. Entonces, la primera, la taquicardia sinusal, el mecanismo es automatismo, el origen es en el nodo sinusal. Y la conducción es uno a uno, una contracción auricular por una ventricular. La taquicardia por reentrada nodal, el mecanismo reentrada, el origen es en el nodo sinusal. Perdón, por reentrada en el nodo sinusal, porque hay por reentrada en el nodo atrioventricular, como esta, vean, esta. ¿Sí? Entonces, en esta el origen es sinusal y en esta el origen es atrioventricular. ¿Sí? En la unión AV. Pero está muy fea esa diapositiva. No, yo no les quiero. Muy bien. Bueno, muchachos, ojo pues. Entonces, cuando miramos un electrocardiograma, nosotros nos tenemos que fijar en estas características para poder hacer una buena clasificación, un buen diagnóstico de la arritmia. Yo diría entonces lo primero, miremos la frecuencia cardíaca. Entonces, tenemos arritmias taqui o bradiarrítmicas. Lo segundo, las ondas pueden ser de crecimiento atrial o ventricular, porque esa puede además ser la causa. Acuérdense, muchachos, acuérdense, por favor, que un atrio grande o un ventrículo grande susceptibiliza a la aparición de fenómenos de reentrada. Toda fibra miocárdica grande, ¿sí? Dilatada, susceptibiliza la aparición de reentrada y por lo tanto de arritmia. La mayoría de las fibrilaciones y los flúter nacen en atrios que son grandes. Entonces, mire el intervalo. Acuérdense que el intervalo PR es corto, entonces puede ser un Wolf Parkinson White. Mire el PR largo y puede ser un bloqueo. Mire el QT. Si el QT es prolongado, ¿qué pasa con un QT prolongado? ¿Cuánto mide el QT, muchachos? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el QT? En cuadritos. De 50, sí. No, ese es el QRS. En cuadritos. ¿Cuánto mide un QT normal? Aunque se debe corregir por una fórmula que se llama la fórmula de Bessel, que la mayoría de los electros ya lo hacen automáticamente, pero lo ideal es que usted sepa, digamos, sin tener que corregir, que un QT mide de 7 a 11 cuadritos, o sea, de 280 a 440 milisegundos. Entonces, ¿qué pasa con un QT prolongado? El QT prolongado
tener un QT largo es susceptibiliza la aparición de arritmias malignas, ¿sí? Como el torsáis de Pons. ¿Listo? Tener un QT largo. ¿Y quién da QT largo? El QT largo puede ser congénito, puede ser adquirido. El congénito se llama el síndrome de Lars Nielsen. Me falta un epónimo. El síndrome de Nielsen Lars Romano. Así se llama. Síndrome de Lars Nielsen Romano. Es un QT largo con sordera. Eso es una canaliculopatía, muchachos. ¿Listo? Y el otro es el QT adquirido, perdón. ¿Quién da QT adquirido? Las drogas antiarrítmicas, sobre todo grupo 1. Grupo 1A, grupo 1B y grupo 1C. Ejemplo, quinidina, ¿sí? Lidocaína, procainamida, y me falta propafenona. Listo. Todas esas antiarrítmicos pueden ocasionar QT largo. Bueno, lo otro que miramos al electro, muchachos, son los complejos. ¿Los QRS son anchos o son estrechos? Entonces, de acuerdo a lo que dijimos, muchachos, tener un QT, un QRS ancho, la posibilidad más grande es que sea supraventricular o ventricular. ¿Qué creen ustedes, muchachos? Tener un QRS ancho, ¿qué es más probable? ¿Que sea ventricular? Ventricular. Eso, ventricular. ¿Y si es supraventricular, qué puede estar pasando? Si es supraventricular, que tenga un... Que tenga un QT estrecho. El QRS estrecho es supraventricular, pero usted puede tener una arritmia supraventricular con un QRS ancho. En ese caso, el paciente tiene un bloqueo de rama. ¿Listo? Muy bien. Una inversión de la onda T, una onda T picuda puede expresar que el paciente esté siendo un fenómeno isquémico, o sea, que el paciente sea coronario y sea esa la causa de la arritmia, ¿sí? El paciente puede estar haciendo un síndrome coronario agudo y su expresión clínica ser una taquiarritmia. O, ojo, que de pronto pueden ser un electro muy vibrado, ¿sí? Lo otro es mirar qué tanto responde la arritmia al masaje carotidio. Muchachos, ¿cómo se hace el masaje carotidio? ¿Sí? ¿Cómo se hace el masaje carotidio? Entonces, por favor, no sé si me están viendo, si me ven acá. No veo mi imagen. Señor. ¿Me están viendo? Entonces, mire, ubíquense en la manzana de Adán. Ubíquense en la manzana de Adán. ¿Listo? Ese es el ángulo saliente del tiroides. Deslicen el dedo pulgar y el dedo índice de su mano derecha o izquierda, ¿sí? Deslícense hacia abajo, siguiendo la tráquea hacia abajo. Y en el fondo, casi con referencia a la manzana de Adán, recuerden que ahí está la bifurcación de la carótida. En el fondo, látero posteriormente a la tráquea, se hunden y masajean 10 segundos el seno carotídeo. ¿Para qué estamos buscando eso? Para ver si de pronto la arritmia responde a ese masaje y el paciente baja la frecuencia cardíaca, porque es un estímulo vagal. Es un estímulo vagal. Entonces, lo otro, revisen si el paciente responde a maniobras vagales. ¿Cuáles son las maniobras vagales? Oprimir los globos oculares, muchachos. Oprimir los globos oculares suavemente. ¿Cuál es otra maniobra vagal? Estimular el reflejo nauseoso. ¿Cuál es otra maniobra vagal? Respirar profundo, cerrar y hacer presión, aumentando un poco la presión intratorácica.
Y la otra maniobra de Bagal, pues que no es la adecuada, es el reflejo de la defecación. Ah, y la otra, la inmersión de la cara o la cabeza en agua fría. Eso no se debe hacer. Esos son maniobras vagales. ¿Por qué? Porque resulta que las taquiarritmias, generalmente, la taquicardia nodal, generalmente responde a la maniobra vagal. Y casi que es lo único que uno tiene a veces para tratar una arritmia sin tener medicamentos y sin tener nada. Hacer el masaje del seno carotidio para bajarle la frecuencia cardíaca al corazón. Los que sabemos usar un poquito la terapia neural, usamos procaína y nos vamos al ganglio estrellado y colocamos unas gotas o unos centímetros en el ganglio estrellado y eso baja la frecuencia y puede tumbar la presión arterial. Puede tumbar la presión arterial. En una crisis hipertensiva en perra perdida, pues uno puede acudir a eso porque no tiene más. ¿Listo? ¿Qué preguntas otras se hace uno cuando se enfrenta a un electro con arritmia, muchachos? Pregúntense si existe ondas P de apariencia normal. Si existen ondas P normales, es un ritmo sinusal y entonces puede ser una taquicardia sinusal. Si pueden las ondas P, hay varias ondas de diferente morfología. O sea, hay P's pero de diferente morfología con PR variable. Entonces usted dice, si hay ondas P, sí hay ondas P, pero morfología diferente y PR variable. El diagnóstico es claro, es una taquicardia atrial multifocal. O no hay ondas P, pero hay ondas F mayúscula. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ondas F mayúscula, el paciente puede tener un flúter atrial. O no hay ondas P, hay irregularidad RR y pueden haber ondas F minúscula, si se ven. Entonces, eso es una fibrilación atrial. ¿Listo? Pregúntese si el complejo QRS es de apariencia normal o está ancho, está estrecho. Entonces, es supraventricular o ventricular. Y pregúntese cuál es la relación de los complejos QRS con las ondas P. ¿Listo? QRS con ondas P. Porque también le da la idea a uno de, por ejemplo, si es un flúter y las ondas F son 2x1, 3x1, 1x1. O si el paciente tiene un bloqueo AB también. Esas son tres preguntas. Son muchas preguntas las que uno se debe hacer frente a un electro, pero son estas preguntas que estamos viendo, las de acá y las de acá, básicamente le den la pauta diagnóstica a uno definitivamente. Para terminar, voy a hacer un recorrido así rápido, como por algunas, digámoslo así, hallazgos anormales, como por ejemplo el primero. El bloqueo AB de primer grado, que simplemente, como lo dijo nuestra compañera, es un PR prolongado. El PR normal mide 120 a 200 milisegundos. Aquí el PR simplemente está prolongado. Es una arritmia, digámoslo así, o es un trastorno de conducción que no tiene mucha implicancia clínica. El PR de segundo grado, MOVIS 1, entonces el PR va alargando progresivamente hasta no conducir, como ocurre ya acá, ¿sí? Después el PR grado 3, las ondas P caen en cualquier lado, miren, aquí caen casi sobre la onda T, aquí caen casi sobre la R, entonces las P por un lado y los QRS por otro, eso es un AB grado 3. El MOVIS 2, entonces básicamente el PR es normal, pero como decía la compañera, llega un momento donde no conduce, como ocurre acá, ¿sí? PR es normal, pero llega un momento donde no conduce. Ese paciente se va para marcapaso. Aberrancia en la conducción. Entonces, aquí hay un bloqueo en la conducción intraventricular. Esto en B1, ¿qué bloqueo es, muchachos? Miren la imagen. Mire la imagen R, S y R prima. ¿A qué se les parece eso? Muchachos,
Profe, es un bloqueo de rama derecha. Eso, mi niña. Bloqueo rama derecha. Excelente. Excelente. No, estos muchachos, mejor dicho. Muy bien. Esto es un fenómeno de reentrada, ¿no? Esto es un fenómeno de reentrada. El impulso nace, va, baja y vuelve y se devuelve. Por ejemplo, acá tienes trasístoles, lo que llamamos bigeminadas. Pero en este caso, lo que está mostrando es lo que llaman el haz de Ken, que es un haz que no pasa por el nodo sinoatrial, sino que el impulso pasa por un lado. O sea, el haz va del atrio al ventrículo sin pasar por el nodo AV. Eso genera lo que llamamos el síndrome de preexcitación, que es el PR corto con onda delta. Estos son extrasístoles, muchachos. Mire, tumta, tumta, tumta. Tumta, tumta, seguramente acá otra. Esto es una extrasístole. La pregunta es, miren que los complejos QRS son estrechos. Son estrechos. Entonces le pregunto, ¿son supraventricular o son ventricular? Con complejo estrecho. ¿Qué creen ustedes? Supraventricular. Exacto, son supraventricular. Mire que los focos acá están en el atrio. Vean. Una cicatriz, una fibra dilatada, una hiperexcitabilidad, un aumento del automatismo da eso. Este es diferente. Los complejos son anchos. ¿Sí? Esto es una arritmia ventricular, es una extrasístole ventricular. Tumta, tumta, tumta. Tumta, tumta, tumta. Eso es una extrasístole ventricular. Y esto es otra extrasístole ventricular. ¿Sí? Ventricular. Esta es la clasificación de las extrasístoles. Lo que llamamos el Lone, el síndrome de Wolf. Lone Wolf. ¿Sí? Que es de acuerdo al número de extrasístoles y a la morfología de las extrasístoles y a la relación de una extrasístole con el complejo, las va clasificando en 1, en 0 es que no hay, en 1, y la más grave es en la 5, y en la medida en que va avanzando la clasificación, sencillamente la posibilidad de una taquicardia ventricular es mucho mayor. Es decir, desde 4B, cuando aparecen 3 extrasístoles seguidas, es una taquicardia ventricular. Y el 5, el fenómeno RNT, es sencillamente que la onda R de la extrasístole cae sobre la T y la posibilidad de que haya una taquicardia ventricular es muy alta. Esta clasificación rige sobre todo para contextos coronarios. O sea, el paciente que hace un evento coronario agudo y empieza a tener extrasístoles. Entonces ese paciente, en la medida en que se clasifique más alto, la posibilidad de hacer taquicardia ventricular y muerte súbita es mucho mayor y por eso a uno lo obliga a dar antiarrítmicos en esos pacientes. Otra arritmia frecuente, muchachos, las vamos a ver en la siguiente clase, la taquicardia sinusal. ¿Qué característica tiene? Sencillo. Sencillo. ¿Qué característica tiene? La frecuencia cardíaca es rápida y el ritmo es sinusal. Y el PR es normal. Ya, eso es una taquicardia sinusal. Sencillito. El flúter atrial, desaparición de las ondas P, pero aparecen las ondas F o en diente de sierra o de serrucho, mejor. Esto es una flúter atrial, ¿sí? Donde el mecanismo electrofisiopatológico es un fenómeno de macro reentrada por un punto, un foco anormal en alguno de los ostios de drenaje venoso de las venas cavas o las venas pulmonares. Eso es un flúter atrial. La fibrilación, ¿qué característica tiene? No hay ondas P y el RR es variable. No hay ondas P y pueden haber Fs. ¿Sí? Pero generalmente uno no ve ni ondas F siquiera. La taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal o taquicardia nodal. El RR es regular, la frecuencia cardíaca es rápida y no hay ondas P. Pueden haber ondas pseudo-S, que básicamente son P's invertidas después del complejo QRS. Esa es la taquicardia nodal
que es la taquiarritmia rítmica de complejo estrecho más frecuente de población joven. Muy bien. Bueno, no quiero, como dicen, esto es la taquicardia ventricular polimórfica. Esto es una bradicardia sinusal, frecuencia cardíaca muy lenta. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos la taquicardia auricular, que se parece mucho a la taquicardia nodal. Aquí tenemos la taquicardia supraventricular paroxística, no hay ondas P. Las ondas P están inmersas en el QRS, están perdidas. Esto es una fibrilación atrial. El RR es irregular sin presencia de ondas P. Y esto es un flúter. El RR puede ser irregular, pero hay ondas F. ¿Sí? Esto es una fibrilación atrial. RR irregular y presencia de ondas F minúscula. ¿Listo, muchachos? Este es solo para mostrarles, creo que es de la última diapositiva. Una paciente mía del consultor, de cuando yo tenía la clínica del sur, que me consultó y me dijo que estaba muy ansiosa y que sentía que se iba a morir. Cuando yo le hago el examen, encontré ruidos cardíacos arrítmicos, muy arrítmicos, y la encontré sin ritmo sinusal, no hay ondas P, el RR es irregular como se ve acá, y no se ven ondas P, de pronto aquí se pueden verse ondas F dudosamente. Esta paciente le hizo un diagnóstico de una fibrilación atrial y después se murió. Efectivamente, la paciente sentía que se iba a morir y la paciente se murió. Otro paciente con lo mismo, RR irregular, sin ondas P. ¿Listo? ¿Listo, chachos? Bueno, muy bien. ¿Preguntas? Dentro de la próxima clase. La próxima clase, entonces ya vemos las taquiarritmias supraventriculares.